Next is With a Little Time, and that's followed by The Box. Yeah.
cantar Buenas noches. Nosotros somos los teloneros. No, de verdad. Somos una banda tributo. Somos una banda tributo. Somos la banda tributo a Roma. ¿Qué sé yo? Viste que yo creo. Influencia está ocupada. Génesis también, los Beatles es un quilombo, ¿viste? Estaban los Dungeon Ford, después vinieron los Beats, ¿viste? Todos nosotros fuimos a la más fácil. Era un quilombo por lo del pelo, cada sí, además hacer los Beatles tenemos que hacer ahora Ringo y por McCartney. Yo iría por los otros. Sí. Entonces juntamos a la fácil, ¿no? Y fuimos a hacer banda tributo a algo totalmente desconocido, como es rock. Y no, no, un punto no salió bien, porque digamos, la parte de buquearnos y todo eso, porque viste que algo que tiene las ondas tributo es como la pérdida de la identidad de los miembros. Vos ves los Beats y no sabés quién es quién. Está el que no se parece a Lennon, está el que no se parece a Ringo, el que no se parece a Paul. Bueno, nosotros sí nos parecemos, ¿no? Ahora, vamos como degradándonos de los originales. Pero nos identificamos bárbaro nosotros, hasta casi pensamos. Sí, como ellos, la forma correcta. ¿No? Así que. Bueno, sí. La forma correcta es buenas noches. Somos pero vos sos Omar Galdoso, vos querés ser como. No, yo soy como el gordito que toca la. Toca la copa. Yo tenía la lana por acá, eso es lo que tuve que hacer. Bueno, entonces, ¿pero tributo no refiere a algo, tributo? Claro, sí, justamente. Es una pregunta. Los instrumentos son los originales, ¿no? Que usaban. Algunos, otros. Bueno, ahí nos encontramos en un problema después de. Eso fue un quilombo. Además es raro, con la banda tributo es como que querés hacer los temas de alguien, pero nunca los puedes superar, ¿no? Es decir, no puedes tocar mejor que los Beatles si sos una banda que sos los Beats. A lo sumo puedes llegar hasta ahí, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pasó, bueno, tenemos un inconveniente con eso, pero pues... Bueno, este tema, ¿no? Lo tocamos en el Festival de Montreux. Los que saben, saben qué es. ¿Ya? El puro jazz. Y bueno, vamos a tocar otro tema. Otro también. Que está en el disco también. Primero segundo. Está en el primero. El primero es como más como de viaje en el espacio, la gira espacial. La otra es como. El disco negro es la gira en el tiempo. Y es un homenaje a Mauricio Cajel, en serio, para nosotros es como un ídolo, así que más allá de toda esta cosa. Sí. Y aparentemente, bueno, Rom originalmente, cuando lo escuchó por primera vez, se conmovieron tanto que fueron a Colonia, no Uruguay, sino a Alemania, a encontrarse con él y se encontraron con que, bueno, ya había fallecido. Así que ahí los atalayas conocen una anécdota parecida. Sí. Bueno, todos con el señor Rojo. Así que, bueno, este es un homenaje a él, o lo intentaré. Después de este tema, ¿podrían contar un poco la génesis de la banda original, digamos? Sí, lo contamos. Bueno. Thank you.
우리 믿고가 우리 우리 까가 이끌까 우가 우리야 이렇게 목에 한 목가 우다 이까 다다 참새 띠리 땅에 하 이까 다다 인간에 이까 다다 띠리 땅에 하 이까 다다 카우스 예구 끼하 간 우와 나무 이까 다다 간 我在口卡那边一边不打吧一边不一起穿穿了高也不一起一个一也穿也不可以跪卡一个头发安好学的也不可以不高啊很好学的能这个方面的 이한테나고바칸디아우타라티아이아디사쿠바타라쿠와카이스타라티쿠바딘타고한토로카마이사쿠바바사쿠바베안타이니우리보바웨이니이제가얀가오타이자가이제가얀가오 也要搞到一那看呢一搞到台湾一看也搞很少靠水台湾那股子一天也好看现在台湾一搞到灭火一搞到花花一搞到烟土了花吧一在烟土了安全的妈的啊看也搞啥嗯不一在烟土了 安全的妈呀！现在的改革这个改革，搞哪户吧？哪户吧？这些空房啊，这些租的房啊，现在搞在安全的地方了哈。我哥还没搞过来哇，恐怕住不了一家的，莫不你过这一家的。 Tributo a Guillermo Gregorio en vida.
Yo no tenía ni idea de quién era Guillermo Gregorio, después lo tuve que escuchar para tener idea de quién era Guillermo Gregorio. ¿No? Debe haber varios que están en la misma situación que sí. Yo y varios que no. Bueno, así. Bueno, así que intentaremos. Y esto empezaba así. Con la tarjeta sube a su nombre, para que cuando venga acá a tocar pueda moverse libremente en el transporte público de la ciudad. Pero esa es nuestra contribución.
Bueno, nada. Bueno, gracias por estar. Di una.